Soy Iris, bienvenidos a mi canal. Estamos en marzo, mes en el que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, y por ello he decidido que este mes, al igual que el año pasado, voy a leer únicamente autoras. Yo sé que lo usual es que eso sea en octubre, cuando está la iniciativa Leo Autoras, pero como en ese mes a mí me gusta más leer como thrillers o cosas de misterio, preferí pasarlo para este y así hacerlo a mi manera. Además de las reseñas que estaré haciendo de las lecturas, también he planeado otro tipo de contenido extra, y uno de ellos es precisamente este tipo de videos que están viendo, que son reading vlogs. La idea, que espero que así sea, es hacer un reading vlog semanal, entonces van a terminar siendo 4. Y ojalá todo ocurra como está planeado. Les voy a estar contando pues el estatus de mis lecturas, mi opinión final cuando termine algún libro, sobre todo si es que no creo que les vaya a hacer reseña, y sobre todo esta semana que tengo como que algunas cosas planeadas, van a estarme acompañando a ciertos eventos para darle un poco pues de agilidad a este video. Y bueno, hoy 1 de marzo lo que estoy leyendo es Crónicas del Desamor de Elena Ferrante. Voy al 55%, pero ya mi plan es echarle a leer para terminarlo a lo máximo el lunes, porque el 6 vence mi préstamo en Digital E y ya no voy a poder acceder al ejemplar porque hay alguien que lo tiene reservado, entonces no me van a permitir renovar el préstamo, así que ya tengo que echarle. Estoy, yo creo que como al 30% de la segunda historia, porque Crónicas del Desamor es un libro en el que están recopiladas 3 novelas cortas de Elena Ferrante. Las 3 son diferentes, son independientes, y en realidad me está gustando más la segunda, pero se los voy a contar más a profundidad cuando lo termine. Estoy muy cansada, porque aquí quedé bien asoleada a pesar del protector solar. Ahorita me voy a poner el after sun. Hoy me tocó ir a cubrir un bazar conceptual, Maxica Verbena. Y bueno, ya les mostré más o menos cómo estuvo la cosa. Y después tuve que ir al centro a comprar unas cosas y quedé muerta, agotada. Pero me compré cosas y se las voy a mostrar. Mientras, les voy a decir que de momento voy en el 75% de Crónicas del Desamor. Ya acabé la segunda novela. Luego les voy a hablar bien de eso, pero siento que hay una tensión tan grande que cuando finalmente como que todo parece estallar y se encauza en cierta dirección, como que la historia se desinfla un poco, pero me gustó. Y también empecé a leer la poesía completa de Silvia Plath. No estaba en mis planes leerlo este mes, pero es por una colaboración que voy a hacer con Andrea del canal Amapola 545. Se las voy a dejar por aquí. Que es sobre pues mujeres que escriben poesía precisamente para este mes de marzo. Y apenas voy, lo voy leyendo con mucha pausa porque creo que la poesía así es como se debe hacer. Pero, en fin, ahorita les voy a mostrar lo que me compré. Y pues estos son los libros que les voy a enseñar. Ayer me compré 2, hoy 1, y todavía me falta uno por comprar. Pero vamos, estos son los de ayer. La Malinche de Laura Esquivel. Desde hace tiempo quería comprarlo y ya está en mis manos. Este de Elena Garro
No tengo gran idea de qué trata, porque nunca había escuchado de él, pero estaba en 40 pesos y me dijeron así como de, es muy difícil conseguirlo y no sé qué. Dije, ay, pues voy a aprovechar. Pero realmente sé muy poco sobre este libro. Y finalmente este me lo compré hoy. Y le tengo muchas ganas, supe de su existencia por el Guadalupe Reinas y ya quiero leerlo, probablemente lo lea en marzo. Vamos a ver cómo se dan las cosas. Hoy es 5 y hoy terminé de grabar Crónicas del Desamor de Elena Ferrante. Lo terminé muy a tiempo porque justo hoy vencía mi préstamo en Digitalé. Es un libro que fue mi inicio en el mundo de Elena Ferrante y ahora tengo dudas de seguir. Sigo teniendo ganas de leer la tetralogía de las dos amigas, pero ya como que sé muy bien lo que me voy a encontrar. Sé que va a ser lento, sé que Nápoles va a tener como que mucho protagonismo y sé muy bien que va a haber como una base de cotidianeidad. O sea, no es como una anécdota, un peligro inminente o algo así, sino como la vida cotidiana. Pero la verdad es que sí se me hizo un poco lento. Crónicas del Desamor son 3 novelas cortas y creo que mi favorita es la segunda. Y aún así siento que a partir de cierto momento se desinfla un poco. Pero la primera, híjole, se me hizo lentísima. Y únicamente la seguí porque yo sentía que ahí algo se estaba construyendo. Aunque en realidad yo sentía que ahí iba a haber algo tipo Mariana Enríquez y las cosas que perdimos en el fuego, y no es exactamente así, pero más o menos. Y no sé, no creo hacer una reseña como tal en el canal, pero creo que sí la voy a hacer para Atena. Y bueno, estoy considerando hacer un wrap up al final del mes, no solo como estos reading blogs semanales, sino pues a ver cómo se da este wrap up. No me gusta mucho eso porque ya saben que a mí me gusta expresarme con calma y muchos puntos y todo, y siento que en el wrap up cuando hago eso me quedan larguísimos los videos, entonces por eso no se me da muy bien contenerme en un par de minutos. Pero bueno, voy a ver qué onda. Y mañana supuestamente me iba yo de paseo a Meca y ya no voy porque cosas del trabajo se interfirieron, así que se van a cambiar un poco las cosas en mis lecturas. Y también había pensado aprovechar el viaje para grabar un clipcillo y meterlo para la reseña de cierto libro, y pues ya no se va a poder. Voy a ver cómo lo resuelvo. Y estoy empezando a leer basada en hechos reales, igual en digital, ¿eh? Llevo como 10 páginas, o sea, tampoco es gran cosa lo que llevo. Pero tengo que apurarme porque creo que me queda 5 días de préstamo de ese libro. Pero ese creo que no tenía lista de espera, así que igual y lo puedo renovar el préstamo. Hola, hoy es jueves a la medianoche y estoy así tan abrigada porque tuve que ir a fisioterapia porque me dolía la rodilla y resulta que también estaba lastimada de la muñeca. Esta es mi última actualización de este reading blog de la semana. Hasta el día de hoy voy en el 10% de basada en hechos reales. No he avanzado más porque la verdad es que quise tomarme un descanso de leer en digital. La historia me atrapó desde el primer momento, entre la sinopsis y el prólogo te atrapa. La historia va sobre Delfín, no sé cómo pronunciarlo sin que suene al mamífero, pero es Delfín en francés. Una escritora francesa que tiene una pareja llamada François, que es productor audiovisual, y ella escribió recientemente una novela sumamente exitosa basada en una anécdota personal, en este caso la bipolaridad de su madre, y que se enfrenta de pronto a un bloqueo de escritor. La cosa es que estas características encajan en Delfín, la escritora de este libro, y en Delfín, la protagonista de este libro. Por eso se llama basada en hechos reales. Es algo que me parece que le llaman metaficción, y
Es un thriller donde ya sé más o menos por dónde va, porque ya apareció un personaje misterioso llamado Ellen y no sé gran cosa, pero ya intuyo por dónde va todo. Como dije, me tomé un descanso porque lo estoy leyendo en digital y estaba como menos digital, pero yo espero este fin de semana acabarlo. Por otra parte, empecé a leer Moxie para entrar como en el mood por mañana, la marcha del 8 de marzo, y lo estoy amando. Es que me identifico tanto con ciertas situaciones, a pesar de que yo no viví como ese despertar feminista en la secundaria, sino hasta como un poco en la universidad. Pero sí me acuerdo que en la secundaria y en la prepa había cosas que me hacían ruido, cosas que sonaban en mi cabeza ante ciertas situaciones, pero están tan naturalizadas, están tan interiorizadas que las pasas por alto. Y sin embargo, ahí están. Y leyendo Moxie me remite a eso. Y lo estoy disfrutando mucho. Mañana me lo voy a llevar a la marcha y ya veré. Y pues eso fue todo este reading blog de esta semana. Espero que les haya gustado esta dinámica. No les mostré tantas cosas como originalmente había pensado, pero pues es que los planes cambiaron y veremos cómo se va dando la próxima semana. Nos vemos.